Hello, everyone. All right, we're going to continue practicing with Jasper Active, the practice exams on G-Metrics. This will be practice exam 2. And we're hoping to do questions 16 through 30, right? So we're going to begin with question 16, which reads, open the draft email to Bradley Beck and attach the image ftlogo.gif to the email. This can be found in the G-Metrics templates folder. Quick, save the draft without sending it, right? So again, we're gonna work with drafts, right? And so we will find drafts in the drafts folder. So we go over here to the navigation bar, we double click drafts, and we have to look for one that comes from or is to Bradley Beck. So here we can see in the email, we have Bradley Beck at Fusion Tomo. It seems to be the only one. So we'll double click that. And that opens the draft. And we want to attach an image called ftlogo.gif. And for that, we can go to attach file or we can insert. And I'm gonna go ahead and put, since it wants it as an attachment, we're gonna see what happens if we just put attach file. We're gonna browse this PC and we're gonna go to the G-Metrics templates. And it looks like we're looking for FT logo right here. We're gonna go and insert that. And so now we attach the image, right? But we don't want to send it. Right, we don't want to send it. We want to just quick save it. And this is the quick save function. So we're going to click that. And that should be all. We'll close it. And as we can see, we now have the ftlogo.gif attached to our draft. We'll click next. And we got it correct. All right, any questions? No. All right, then we will continue. All right, this one, number 17 says, create a signature with the following information. Important, please make sure to name the signature Fusion Tomo. It is case sensitive. And remember when we talked about being case sensitive, that means that, las letras que son mayúsculas necesitan estar mayúsculas y las letras que son minúsculas necesitan estar minúsculas. So en este caso necesitamos la F y la T hacer letras mayúsculas y todo juntado, right? Everything needs to be together. So the name is going to be Fusion Tomo. The body of the Fusion signature will be Fusion Tomo Business Relation, Team Relations at FusionTomo.com. And font will be Arial. Notice that we do need to scroll down to see that we need to be in 10-point font. So, how do we create signatures? We first go to File, Options, Mail, right? Because this is a signature that's gonna go on our outgoing mail. And then to the right, we'll have here on Create a Modify Signature for Messages. So we'll click that. And we already have one, an assistant from a previous test, but we want to create a new one. So we'll click new, and then the name of it is going to be Fusion Tomo. Again, make sure we spelled it correctly. F-U-S-I-O-N-T-O-M-O. All right, and that's the name of it. In the body of the signature, we wanted to say Fusion Tomo Business Relations Team Relations at FusionTomo.com. All right, Fusion Tomo Business Relations Team Relations at FusionTomo.com. That looks good. We want to choose the font,
right? So right here it says edit signature. This first one is our font. We want to change that to Arial. And then we want to make it 10 points. So we want to make it actually a bit smaller. Now notice that it didn't change, right? You have to select, if you already typed it, you have to select it and then change it. Or I could have changed it before, right? And then typed it and it would have had the new font and size. Okay. Tiene dos arrobas. Whoops, signatures. Oh yeah, you're right. .com. Okay. And Casimira. But okay. And then, oh, is someone coming in? Ah, we have Luz and Angelica. Hola, good morning. Apenas comenzamos, nomás hicimos el 16 y estamos terminando esta, which was with signatures. All right. ¿Es el training uno? Es el training dos. It's the second training test. Okay. We'll click next and there we go. All right, any questions? ¿Preguntas? All right. No, ninguna. Continue. It says creating a search folder that gets important mail in the G metrics folder. So this one is, esta es una de las nuevas, right? I don't think we've worked with folders before, but if you notice, we have a folders tab, right? Tenemos una pista acá, una pestaña acá que dice folder. Queremos ir para eso, right? Y queremos un nuevo search folder, right? So tenemos nuevo folder, pero también tenemos new search folder, right? So that's the one we want. Esa es la que queremos. Right, so we're going to click on new search folder and then it's going to get important mail, right? So where it says reading mail, aquí tiene important mail. La vamos a presionar in the G metrics folder. Y ya está esa opción selectada. So vamos a poner OK. ¿Cómo llegó ahí, profesor? Ahorita lo repaso. A ver, vamos a mirar, right? And here you can see in the search folders, we have important mail. We're gonna check to see if it's correct. And we got it correct. We'll retry it and ahorita lo tratamos otra vez y te enseño. Okay? Primeramente, right, first, queremos ir a nuestro tab de folders. Okay? And then in folders, la segunda opción en new es new search folder. Okay? La vamos a presionar. Y entonces vamos a buscar para important mail. Y aquí es, en esta opción. Important mail. ¿Estamos bien? Lo quiere buscar en el G metrics folder. Search mail in. Porque vamos a juntar la idea adentro del G Metrics folder. Si esto fuera tenido algo más, algo diferente, entonces la fuéramos necesitado cambiar a lo que queremos buscar. Pero como nomás es la única opción, pues ya está selectado. Poner OK. Y ahí tenemos nuestro folder de G Metrics, Important Folder. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Okay. All right. We'll continue now. All right. Number 19 says, set the stationary theme to compass for the G-Metrics account. So again, so como estamos hablando de algo de la cuenta, right? We're talking about something for the account. Then we're probably going to go to file. And then go to our options. Now this one, we're looking probably in mail. And we need to find our stationery. Here we go. All right, stationery and fonts, because that's what we're looking for. Estamos buscando para una tema, para un stationery. La palabra stationery
es como, imagínate el papel, right, donde va nuestro correo. That's our stationery. So le vamos a agregar un diseño al papel, el, you know, el papel virtual, donde va nuestro email. Right? And then we are going to add a theme or stationery, right, to our email. I think that's the only one. Theme. And, and we're going to set the stationery theme to compass. So nomás vamos a buscar nuestra lista. And aquí está el compass. Right? No necesitamos cambiar ni otro, ni una otra opción. Nomás vamos a poner OK. Y ya cuando llegamos a este, ya podemos mirar que está agregado el theme de compass. Vamos a poner OK. Y entonces salir de esta caja también. OK. Y pues ya lo cambiamos. No se va a aparecer hasta que enviamos un correo. Right? It's not going to show up until we actually send an email. But we're going to see if it's right. And yeah, it's correct. Any questions? Preguntas. Sí, lo puedes repetir, por favor. Así que se va a tardar un poquito más, pero... No, está bien. Thank you. Okay, so cuando queremos cambiar opciones, ¿a que sí? Como antes de hacer algo, usualmente vamos a ir para File, Opciones. Entonces necesitamos buscar de lo que vamos a cambiar. En este caso, Stationery hace referencia al, como digo, el papel virtual donde va nuestro correo. So vamos a presionar correo, mail. Entonces aquí tenemos stationery y fonts. Y nomás para dar una sugerencia. Usualmente las cosas que estamos practicando en el G-Matrix o en el Jasper Active son las cosas que van a salir en el exam. Porque esto te está preparando para el exam. So, aunque hay varias, right, opciones, usualmente van a mirar que las cosas que, los temas que tocamos, asegurarnos que el formato de nuestro mensaje es uno de estos. ¿Sí? Signatures, las firmas, y stationery fonts. Right? Usualmente esas son las cosas que vamos como van a necesitar a pensar. So, si escuchan stationery fonts, acuérdense que está en correo. Tratan de acordarse. Pero aquí está, stationery fonts. ¿Lo miran? So, la vamos a presionar y vamos a cambiar la tema. Right? Y aquí pueden mirar la palabra theme, right? So, theme, la vamos a presionar y entonces vamos a buscar para algo que se llama compass, porque dice, cambia la tema de la stationery a compass. So, le vamos a presionar a compass, vamos a asegurar que se cambia en esta ventana y entonces poner OK. Ya que cerramos ese, poner OK para cerrar este y todavía nos queda este, so, OK, otra vez. Y ahí está. Aunque nada se aparece que se cambió, podemos estar asegurados que cambiamos ese tema. ¿OK? Le ponemos next y estamos correctos. ¿Bien? Thank you. No problem. All right, vamos a continuar. El 20, the 20 says, email your availability only over the next 7 days from your calendar to fusiontomo.com, right? So, vamos a trabajar con nuestro calendario. So, vamos a cambiar a nuestro calendario, right? We're going to change over to our calendar. And we're going to email our availability. Actually, what? We could probably do that under email calendar. Yeah. We could have also done this in email. I just saw that, right? But we're doing it here too. So
We're going to email our availability only. So ese detalle ya está. En el otro examen, el examen, podemos poner detalles limitadas o todos los detalles de nuestro calendario. Pero en este nomás vamos a poner available only. Y el rango es que sobre los siguientes 7 días, right? So over the next 7 days. And yeah, that sounds about right. So we're going to put okay. Yeah, that's fine. Whatever. That's what we're doing. And we need to email that to htomo. And we're going to send that up because it does say to email it, right? So los dice que lo enviamos. And we'll put next and see if we got it correct. Y ahí está correcto. ¿Preguntas? Aunque no te diga que lo envíes, nada más con que te diga email, you're available, ya quiere decir que lo tienes que enviar. Pues es porque vamos a tratarlo como un imperativo, an imperative, ¿a que sí? Ajá. Es como dice, envía tu, ¿cómo se dice availability? Tu disponibilidades. Disponible, disponibilidad. No. Sí, ándale. Envía tu disponibilidad sobre los siguientes 7 días de tu calendario a esta persona. So, es como imperativo. Tiene el verbo envía. So, si no lo tenemos, enviar. ¿Ok? Bueno, ok. A little bit of English in our Jasper Active training. Okay, so it says, forward the appointment for Thursday to Aaron Lee. Save the draft. So again, ¿dónde encontramos nuestros appointments o las juntas o eventos? In Good. Calendars. So vamos a presionar calendars y dice, el appointment for Thursday. So necesitamos encontrar un appointment y aquí está, sí, el Thursday. Acuérdense, asegúrense. Right? Mira tu calendario. Este calendario se comienza en el Tuesday. So aunque se aparece que este es el martes, no, es el Thursday. Right? So vamos a presionarle a esto. Podemos hacerlo de aquí porque aquí tiene forward o también puedes abrirlo. Right? Let's forward the appointment. So aquí tenemos forward. Right? And then we're going to place two. And we need to find Aaron Lee. Que ya está selectada. Right? Es el primer nombre. We're going to put that two. And then we're going to put okay. And then we're going to send it. Nota, right? Dice, save the draft. Pero esto, estamos enviando el appointment. So eso sí lo necesitamos hacer, pienso, right? Eso sí lo vamos a hacer. Pero esto nomás lo vamos a save. Right? También podemos poner save y close. Right? Save y close. Vamos a poner next. Oh, hicimos incorrecto. A ver, retry. A lo mejor es porque quieren que... A ver. ¿Que no lo envíes? No, que le digo, a lo mejor no era de enviar porque nada más decía save. Pero dice forward. Pues pero, sí. Para sí, a lo mejor no lo querían enviar. Pero cuando entonces sería, si dice forward, pues sí es... A lo mejor eso nomás es para indicar que necesitamos usar ese botón. A ver, vamos a ver. Nomás no lo voy a enviar. Lo voy a poner save. Pero no le puso forward, ¿o sí? Sí, ahorita te enseño. No me fijé. Aquí. So nomás lo hice highlight. Ajá. Le presioné forward aquí. Ok. A ver si los da correcto esta.
Ah, ok. So, sí, es verdad. No lo querían que lo enviara. Nomás lo querían guardar. Ok. Uh-huh. Entonces, nada más hizo, primero la hizo highlight el nombre y después, so, se, sí, fue a, después se fue a, este... ¿Fue para el calendario? Reward. Encontré la junta, el appointment. Okay. Uh-huh. Le poní forward. Okay. Le puse el nombre. Le poní to. Selecté el nombre, ya lo está selectado, y poní to. Poní OK. Y tú antes lo envié, pero eso sería incorrecto. Le poní save. Y tú antes nomás lo cierre. Okay. Pienso que eso va a ser un poco raro. No sé si lo vas a hacer en el exam. Usualmente, como dije, los proyectos en el exam, usualmente hacer muchos cambios, y entonces el último paso va a ser darlo o algo así, ¿no? ¿Ok? ¿Pero estamos bien? Sí. Sí. Okay. We'll continue. Esta también es una nueva. It says, create a new calendar with the following information. So el nombre va a ser personal calendar. El folder contains note items. Place the folder calendar. All right. So, para hacer un calendario, primeramente necesitamos ahí para nuestro calendario. Uh-huh. All right. Y nota, aunque es un nuevo calendario, no vamos a usar new. Ok. No vamos a hacer new. Vamos a ir para acá donde dice maneja los calendarios. Manage calendars. We're going to press that one. Open calendar. And then we're going to create a new blank calendar. ¿Pueden mirar eso? Ajá. Uh-huh. All right. So, ¿qué pasar? Vamos para nuestro calendario. Entonces, en el ribbon, vamos a buscar Open Calendar. Y adentro de esa lista, vamos a poner Create New Blank Calendar. All right. Nos va a pedir el nombre. El nombre es ¿qué? Personal Calendar. All right. The folder contains ¿qué? ¿Qué vamos a buscar? Ah, no se ve, no alcanzo a ver cómo dicen folder. Ah. Not okay. items. Good. Note items. Note items. Then it says place the folder in calendar, que ya está selectado. Right here it says select where to place the folder. It says calendar. And we're going to put OK. Y ya. Es todo. We're going to put next. And that was good. All right. Do you want me to go over it? ¿Lo reemplazamos o...? No, no reemplazamos. Lo hacemos de... ¿Estamos bien? Estamos bien. OK. Nomás acuérdense, para nuevos calendarios... Sí, sale en el test, porque quién sabe si va a salir. Es en esa parte. Dice, create a new rule from the email from Hideki Tomo with the subject. Welcome. Set the rule so that messages from Hideki Tomo with the subject welcome and send to me only. Play the sound chimes.wave. Okay. So, para reglas, right? Pienso que hay diferentes maneras de hacer diferentes reglas, pero en esta, específicamente va a ser para nuestro correo, right? Create a new rule from the email, Hideki Tomo with the subject welcome. So, primeramente necesitamos encontrar ese email. Vamos para la lista. Aquí tenemos de aquí tomo. Right?
with the subject welcome. So, con el sujeto welcome. Y aquí tenemos nuevas rules. Right? So, a ver, si la abrimos, if we open it. ¿Dónde está abriendo? Estoy abriendo este email que viene de Hideki Tomo y se y el sujeto. Ajá, sí. Sí, sí. So, lo voy a abrir y voy a poner in rules y voy a hacer create un rule. Let's set the rules so that the message are sent to me only. All right. So we have our new create rules tab. So set the rules so that messages from Hideki Tomo, right, with the subject welcome. Pienso que... Ya lo tiene welcome. Sí, welcome. La única cosa que es un poquito extraño es... Esta dice que... Que tiene una coma y esta tiene una exclamation point. No sé si necesitamos cambiarla a coma. Maybe sí. Tiene que vamos ser. A tratarlo. A ver lo que pasa. Entonces sí lo voy a cambiar. Send to Ken. Me only. Good. So ahorita estaba en John Doe, pero queremos cambiarlo a me only. So las tres necesitan tener flechitas porque la regla es que messages que vienen de Hideki Tomo con el sujeto welcome and que nomás está enviado a él. Right? ¿Qué queremos hacer con eso? Queremos a tocar, right? We want to play the sound. Play the sound. Encontrar el sound. Chimes. Oops. En las chimes. Aquí uh-huh. está. Chimes. Chimes dot wave. It don't. Okay. This rule has sent to me has been created. Run this rule from. Yeah. Right. Lo cerramos y a ver si lo agarramos correcto y sí, lo agarramos correcto. Okay, ¿quieren que repaso esa? Sí. Sí, sí, está bien. Okay, so primeramente, right? Dice, crea una nueva regla del email de Hideki Tomo con el sujeto welcome. So, primer paso, encuentra ese email. So, vamos para abajo. Tenemos Hideki Tomo Trade Show, Hideki Tomo Hideki's Contact Information, and Hideki Tomo Welcome. Uh-huh. Vamos a abrir esto. Ok, ya que tenemos abierto, necesita encontrar nuestra sección de Rules. Right? Está en esta sección, Move. So le vamos a presionar Rules y vamos a crear un nuevo regla, right? Because it says create a new rule. So we're going to create a rule y tenemos tres requisitos. Primeramente, la regla necesita checar si es de aquí tomo. So le vamos a poner una flechita aquí. Segundamente, necesita tener el sujeto welcome con una coma. Nota que ahorita tenía un punto de exclamación, pero en las reglas dice una coma. So vamos a hacer lo que las reglas nos dicen. Y send to me only. So aquí dice send to, pero dice John Doe. So le necesitamos presionar y cambiar a me only. ¿Entendemos eso de este punto? Sí. Ok. Now, ya que tenemos esas condiciones, lo que quiere que hace es va a tocar o play un sonido chimes. So, aquí en do the following, vamos a seleccionar play the selected sound. Y tenía otro, pero uh-huh. vamos a encontrar, le vamos a presionar a browse, que es buscar, right?
Y aquí vamos a buscar para chimes. Vamos a open y pues fui ha estado cambiado a chimes. Y tú antes ponerle OK. Y pienso que si sale esto o no sale esto, pues como no dijo nada, nomás pone OK. All right, ciérralo, porque ya lo hiciste. Y entonces, entonces nomás ponemos next y estábamos correctos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Sí. Lo que estás haciendo con una regla es nomás diciéndole a la computadora, oyes, cuando me llega un correo con estas condiciones, en este caso sería de esta persona con este sujeto, y nomás que me llega a yo mismo, entonces vas a hacer esta cosa. Es como poner un timbre en tu teléfono para una persona específica. Para saber, sin checar tu teléfono, que te llegó esa llamada. Es todo lo que estás haciendo. Sí. Para saber quién te mandó la... Quién, o sea, oyes el sonido, la música, ah, me mandó alguien, esta persona me mandó. Sí, con este sujeto. Vean rápido. Ok, 24. A ver, ¿qué tiempo es? Yeah, we got time. All right. In the draft email to Jessica Merritt at jessicamerritt@jomo.com, insert the smart out part named circle relationship into the body of the email. Save the changes to the email, but do not send it. So, primeramente, ¿dónde queremos encontrar este email? ¿Aquí en esta lista? No. No. No, draft. Drafts. So, vamos para el draft folder y buscamos algo que viene de Jessica Merritt. Jessica. Good. La queremos abrir, right? Para que podamos tener todas esas opciones. ¿Y queremos hacer qué? Insert the smart art. Right? Yes. So, vamos a ir para nuestros tabs. Y aquí dice insert. Y vamos a buscar en el... Smart art. Good. Smart art. Y ya que lo encontramos, necesitamos encontrar algo que se llama circle relationship. So, relationship. Estos pueden ser poquito difícil a encontrar, pero pues nomás necesitamos encontrar cosas que se miran como círculos. Right. Al lado izquierdo dice relationship. Ah, good. All right. So relationship. Y ahí salen todos los relationship. Esa and then es. Here you go, yeah. Uh-huh. Circle relationship. So aquí. Y vamos a poner OK. Y ahí lo incluyó en el cuerpo del mensaje. Queremos cambiar nada más porque no los dice, nomás dice guarda los cambios y para eso le vamos a presionar este botón, save, y ciérralo y ahí está. All right. ¿Preguntas? ¿Question? No. No. Right. Y acuérdense, tratan de encontrar todo el tiempo que puedes, nomás repita este examen, repítalo. Y pues estas son las preguntas que van a salir en el examen, casi lo igual. All right, create a new contact group named Fusion Tomo. Include the following members: Hideki Tomo, Aaron Lee, Craig Strong, and Bradley Beck. So, pregunta número uno: ¿dónde hacemos nuestros grupos para contactos? People. Good. Right? So, aquí tenemos people. Lo presionamos y queremos hacer un new contact group. All right, good. ¿Qué es el nombre de esto, de nuestro grupo? Fusion Tomo. Fusion Tomo.
Ahí debe de ir separado el tomo, es pegado Fusion Tomo. No, porque en las direcciones no está separado, está juntado. Ajá. Ok. Y incluye miembros, que es aquí, right? Add members. Y lo queremos hacer de nuestro libro de correos. So, Aaron Lee, Bradley Beck, Craig Schroen, and Hideki Tomo. Son todos. So, va a ser un grupo de todos los que tenemos. Vamos a poner OK. Y tú antes que. Save and close. Good. Y ahí tenemos nuestros contactos y ahí tenemos, ¿dónde está el grupo? Fusion. Poner next. All right. ¿Preguntas? No. Mm-hmm. We'll continue. All right. This one says, create a new task with the subject, send updated report, set the due date to today's date, the status to in progress, and in the body, type, send the updates to marketing, save and close the task. So, where do we create new tasks? In tasks. In tasks, right? Right, good, in the peaks bar, right, good. In the peaks bar, we click task, and then we wanna create a new task. What's our subject? Send updated report. Good, send updated report. Confianza, send updated report. When is it due? Nota, nota. Que el primero es start date, pero no queremos cambiar el start date. Queremos poner el due date. ¿Qué es el due date? No sé. Dice today's date. So, la fecha de hoy. Ah. El estatus es que... In progress. Good. In progress. Y en el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo del mensaje? Abajo. Right, good. Aquí. Send the updates to. Whoops. Marketing. Send the updates to marketing. And then we save and close. Lo demás no vamos a cambiar porque. Y nota que aquí también tiene cosas como reoccurrence. ¿Qué es reoccurrence? Cambiarle también a la recurrencia. Si queremos esta tarea que se sigue cada semana, cada mes, lo que sea, lo podemos hacer privado, cambiar la importancia. ¿Cómo se llama eso? Categorize. Reoccurrence es que se... recurra. Sí, que se recurra. En, con diferentes tiempos, diferentes días, por semana, por mes, por año, quién sabe. Right? Save and close. Y... Ahí está nuevo. Task. Nuevo tarea. Next. All right. ¿Preguntas? Mm-mm. No. No, right. Es como enviar un correo nomás con diferentes opciones. Okay, this one says change the default reminder time to 30 minutes. So vamos a cambiar la opción para recursos a 30 minutos. So, actualmente para estos, como es una opción, pues lo necesitamos ir para qué. Option. ¿Calendario? No. Good. El option. No, porque no, nota que no dice calendario, email, no. Esto es una, nomás necesitamos como usar la lógica y decir, ah, pues si estamos cambiando una opción para otra, una cosa, pues entonces necesitamos ir para nuestras opciones. Uh-huh. So, ahora sí necesitamos encontrar, ¿time? Sí, el reminder time. Piénsalo, ¿para qué usualmente necesitamos
reminders, recuerdos. En el calendario. Good. Usualmente para juntas. ¿A qué sí? Usualmente para juntas los va a dar un como o right, los va a dar un ¿cómo se dice? Un reminder. So, juntas, entonces vamos a ir para calendario. Right? Vamos a buscar para cosas que se llaman reminder time. Y aquí en los calendar options tenemos default reminders. Default, what is default? Default es por inicio, sin cambiar opciones. Right? Si es una junta, Outlook te va a dar un recuerdo 15 minutos antes. Eso es por inicio. Pero nosotros lo vamos a cambiar ¿para qué? Para 30. Good. 30 minutos. Ahora sí tenemos una junta a las 9:30. Los va a decir ¿a qué tiempo? Las 9. Las 9 y no a las 9:15. Vamos a poner OK y entonces poner Next. Y ya está. Los cambiamos nuestra opción para Reminders. ¿No será Options, Time y It was Calendar, Options, Calendar, calendar. File, Options, Calendar, buscar para Default Reminders. Default Reminders. Y ponerlo en 30. 30. All right. 28. It says change the view of the folder pane to normal. Okay. Change the view. So, primeramente, quiero mirar, quiero que miran que nuestro folder pane, esta barra del lado, se mira diferente. Right? So, todo lo que vamos a hacer es, pienso que vamos a ir para View. Right? Y en View, vamos a buscar por folder pane. Porque el folder pane es este. El reading pane es esto. El people pane se encuentra en el calendario. Pero por ahorita vamos a cambiar folder pane. Y normal. Y ahí se va a aparecer. O sea que el folder pane es lo mismo que el navigation pane. So, esta es la cosa que es extraña. Right? Piénselo así. Sorry. Esta cajita gris que se termina arriba del Pixbar es el folder pane. ¿Ok? Esta cajita que tiene nuestros iconos es el Pixbar. Todo junto, esas dos cosas, es el navigation pane. Okay. Correcto. Es una cosa un poquito extraña, pero así no se piensa. Ok. Entonces, vamos. El folder pane y el Pixbar hacen un navigation pane. Sí, hace la manera que podemos navegar por nuestro correo. Ok. A ver, vamos a tratarlo otra vez. Sí, es lo que le iba a decir. Sí, pero esta vez nomás vamos a tratar de ponerlo así. Y a ver si los dan correcto. Sí. So, hay dos maneras. Right. Usualmente, todo lo que vamos a hacer es presionarle a este flecha, ¿lo miran? Sí. Y entonces ponerle este símbolo y se abre como se debe de abrir. Este es el normal, ¿ok? Pero si está así, también puedes ir para views. ¿Dónde está views? Es que no se ve. En esta pestaña, ¿no lo miran? Sí. Mira cómo está gris. Antes estábamos en Home
pero fui. ¿Ok? Ok. Y adentro de esta pestaña, aquí encontramos folder pane y ahorita está minimizado. Queremos poner normal. Ok. Ya está. Pero otra vez, una manera un poquito más fácil, si se acuerdan, si se, es nomás usar estas flechitas. Y ahí se pone normal. ¿Alright? Uh-huh. Y la... Estamos en 29, ¿ok? Penúltima. All right, the, ¿cuántas preguntas trae este training? Este tiene 21. Vamos a... No, no, no. Todo el examen. 51, sorry. 51. Ah, 51. Sí. No. Right. Es extraño porque se dice 5 ID, pero es 51. So, vamos a hacer, ya hicimos 15 el viernes, vamos a hacer 15 hoy, entonces la 21, el 21 el miércoles, y entonces el viernes vamos a estar nomás repasando. ¿Ok? Sí. Ustedes, si tienen tiempo, deben de tratar de hacer el practice test número 3. Pero tómanlo como examen cuando piensas que están listas. All right, so number one, in the draft email to joeblogs@gmetrics.com, add a hyperlink after the current text to the address www.fusiontomo.com that will display the text, our website. Save the email. Okay, so nuestros hyperlinks. So primeramente, ¿dónde necesitamos encontrar este email? In the draft email. Drafts folder. Drafts folder. Uh-huh. Y buscamos un email que viene de Joe Blogs. Ok. ¿Está? Lo abremos. Dice add a hyperlink. Y dice add a hyperlink after the current text. ¿Qué significa eso? Después del texto. Good. Right. So, lo queremos ya donde se termina el texto, right? So, nota mi cursor, está donde está la punta, seguido. Usualmente le queremos poner como un espacio. Yo le voy a poner espacio, a ver lo que resulta, ¿ok? Y queremos agregarle un hyperlink. Para hyperlinks, vamos a ir para insert. Vamos a insertar un hyperlink. ¿Dónde está? Insert, ajá. Insert es uno de los tabs. ¿Ok? Uh-huh. Y vamos a buscar hyperlinks que está aquí. Colocamos hyperlink. Nos va a abrir una ventanita. Esa ventana primeramente comienza con address. ¿Qué es el address que vamos a usar? Fusion Tomo. www.fusiontomo.com. Pero nota que el text to display ahorita tiene nuestra dirección, pero queremos que diga our website. Good. It says that will display the text, que va a mostrar el texto, our. Oops. Website. ¿Ese es donde lo puso? Aquí donde dice text to display. No dice, está mal escrito. ¿Cómo? Ah, sí, website. Le falta la S, website. Good, website. So, lo que va a decir en las letras es our website. Pero si lo presionas, te va a mandar a http://www.fusiontomo.com. ¿Todos lo entendemos eso? Sí. All right.
O sea, vamos a poner OK y podemos mirar que nuestro hyperlink sale. Nota que dice our website, pero la dirección donde va a ir es fusion.com. All right. Y entonces dice save the email. So otra vez, pues no lo vamos a enviar, nomás lo vamos a guardar y cierra. ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo guardo? Ahí decía save. Ah, este botoncito siempre te va a aparecer. No voy a decir siempre, pero lo tenemos ahí. Es para siempre save. Está arriba de file. Si no está ahí, file y ahí está. Save. Okay. Si el botoncito no está ahí. All right, vamos a poner next y lo agarramos correcto. ¿Lo podemos repetir? Sí, claro. All right, so, primeramente, ¿qué? Primero, nos vamos a drafts. Pues encontramos job blog. Joe Blogs aquí. Matrix.com. Ponemos el ahí, cursor. Ahí enseguida del website. Good. Después del website, del texto que está ahí, le vamos a poner un espacio. Y tú antes vamos a poner. A ver, no le ponga espacio. Okay. A ver si lo agarra igual. Good. A ver si lo agarra igual. Le vamos a poner qué. Insert. Hyperlink. Y necesitamos agregar dos cosas. Primeramente, nuestro... El texto. Address. En address. El address. Y es www. Website. Ah, no. www. Ajá. Fusiontomo.com. .com. Después en el texto. Vamos a reemplazar esto con el texto. Text to display. Website. Y de ahí, save. Okay. Ah, ok. Y entonces, save. Y esa es la razón que, pues, porque va a decir que es un error, porque está mal escrito. Porque se pegó. Sí, porque está pegado. So, vamos a ver si los da un... No. No pasó. Pues no lo dio un error, porque sí hicimos lo que debíamos de hacer. Okay. All right, ¿preguntas o es suficiente? Suficiente, está bien. ¿Estamos bien, Angélica? Quería preguntar dónde podemos encontrar los videos de... Bueno, de eso está bien, ahorita si quiero. Sí, ahorita hablo de eso. Sí. All right, continue. Y el último por hoy. Dice, set up the search options to search for any items from Craig Stroughton by searching all Outlook items. So, esta es súper fácil, nomás se necesitan acordar que si estamos hablando de el buscador, se encuentra aquí. Ahí está, ajá. Search queremos... Option. Sí, ahorita estaba buscando el current mailbox. ¿Queremos cambiar eso a qué? ¿A qué lo vamos a cambiar? Outlook items. Good. All Outlook items. All Outlook items. ¿Y para qué vamos a buscar? ¿Para quién? Sorry, ¿para quién? Craig Chum. Craig Stroughton. Good, Craig Stroughton. Y ahí está. Ya encontramos todo lo que viene de Craig Stroughton. Nota que no necesitamos hacer nada con eso. Now, vamos a poner next. Lo hicimos correcto. Vamos a repetirlo, por favor. Sí. Okay. So, acuérdense. Si estamos hablando de search, right? Opciones. Pueden ir para File, Options,
y van a encontrar search. Search. Right? Y pueden cambiarlos o lo que sea, pero una manera súper fácil, si nomás estamos cambiando dónde estamos buscando, este, que nomás te acuerdas que vamos a tener esta barra. ¿Lo miran? ¿Lo miras, Casimira? Sí. Sí, lo... En la primera caja es donde vamos a escribir de qué estamos buscando. La segunda caja es dónde lo vamos a buscar. Ok. Pues, ¿dónde vamos a buscar? Vamos a cambiarlo de current mailbox a all items. Miran esto. All Outlook items. So, ahora vamos a buscarlo en all Outlook items. Y vamos a buscar para las cosas que vienen de Cray Stroh. Y nomás aseguramos que escribimos el nombre correcto. Y ahí podemos mirar que tenemos un contacto y dos correos de esta persona. ¿Y luego qué se hace? ¿Mande? Nomás, ok. ¿Y ya? Y acuérdate, ahorita voy a hablar de esto. La razón, usualmente, este va a ser como en el test. Vamos a tener proyectos. Los proyectos son como una serie de cosas que vamos a necesitar hacer para terminar algo. Esto usualmente va a ser como el primer paso. Va a ser paso, los va a decir, en este proyecto van a crear un de contactos y mandárselos a el manejador de otra compañía. So, eso va a ser la idea de nuestro proyecto. Y entonces vamos a presionar paso uno. Y el paso uno va a ser, encuentra todas las cosas que vienen de esta persona. Vamos a hacer esto. Ok, next. Paso número dos. Y de eso vamos a seleccionar el email que dice no cambios. Y hacer una junta de ese email. So, esa es la razón que unos de estos pasos son tan cortos. Porque son una serie de pasos donde vamos a completar un proyecto grande. All right? Entonces, esto. Right? Y Angélica y Casimira tienen un poco de experiencia con eso. ¿A que sí? Como te dice, ok, tenemos este proyecto y entonces es punto 1, punto 2, punto 3, 4 y 5. Terminas los 5 y envías el proyecto en total. Ok. Ahí le ponemos next y ya, ahí estamos. Le vamos a poner save y vamos a salir de nuestro practice test. Y ahí voy a parar el video. Bye bye, YouTube.